Desde una cárcel en los Estados Unidos nos llama el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para hacernos una explosiva revelación sobre presuntos jueces corruptos en las altas cortes. Señor Mancuso, adelante. J. Mario, agárrense duro porque lo que voy a decir va a partir la historia de la política del país. No me digas. Voy a ser muy concreto porque tengo aquí al sadomasoquista taiwanés de la celda 31 detrás de mí. Hombre. Mire, yo mismo le di plata al magistrado para que fallara a favor de la misma que fue senadora en el año de... Y aunque ustedes no lo crean, fue amante del presidente, que a su vez le gustaba consumir sustancias como... Y también... ¿No? Y lo grave no es eso. Lo grave es que además de gustarle eso, era amigo de... Pero, sí me está entendiendo por dónde va el agua al molino. Pero esperen, les cuento esto otro, esperen. De hecho, una vez que se quedaron ellos dos en mi finca, el presidente y la moza, los pillé cuando estaban. Y claro, ellos se alarmaron mucho, más él porque ella estaba, y la, como quien dice, la vieja estaba por cuenta. ¿Qué? Eso, mejor dicho, eso no es nada, ¿eh? Quien la ve, porque por cuenta... De eso, el magistrado la llamó a pedirle que se lo... ¡No! Y la vieja ni corta ni perezosa cruzó la Plaza Bolívar, se le metió a la oficina y... ¿Qué? Pero luego de eso ella quedó muy dolida porque la traición no está viendo de mis dotes musicales. Se fue a mi finca para que yo le interpretara una canción de despecho en contra de los hombres. Que si quieren les interpreto acá con las teclas del teléfono y que si mal no me acuerdo dice así... Sí, historias de la vida, ofrece mal hecho. ¿Qué? Está como metiendo mucho vicio. Porque un bicho rastrero. O tanto tiempo libre. Comparado contigo. Ay, Jota, que estamos pintados los hombres, ¿no? Y más si son magistrados torcidos. Y bueno, yo los dejo porque el sadomasoquista taiwanés de la 31 me está respirando en la nuca. Uy. Y yo prefiero irme antes de que le dé por...